planta en mis raíces y de mi gente que enamora. Siento orgullo. Arriba, 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 ese ánimo que seguimos en vivo desde San Carlos, aquí en la tarima principal, compartiendo con la gente, compartiendo con los artistas y por supuesto con los compañeros del Mangú de la Mañana. Aquí Samir y yo dándonos un caliente, caluroso, baño de pueblo. Como tiene que ser. Y tú sabes, Magnolia, que tú y yo somos amigos, casi hermanos, pero vamos a recibir ahora a unos compas que llegan directamente desde Ocoa y que van a poner esto a arrollar, como lo hacen con su música, estilo muy mexicano. Eso ellos te son iba de aquí, justamente a comentar, o sea, un concepto súper definido, pero muy llamativo. Corridos, yo estoy loca por comenzar a preguntarle a los compas cómo surgió la idea. Primero, bienvenidos al Mangú de la Mañana. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial, totalmente en vivo desde San Carlos. Y ustedes los están viendo, ellos están ataviados al mejor estilo grupero mexicano, exacto. Entonces, señores, cuéntenme un poco de cómo fue esa reunión primero y ustedes definieron el concepto de lo que querían hacer musicalmente y no solo en la música, también el estilo, la imagen. Sí, mira, todos somos músicos, hemos estado en agrupaciones anteriormente y no es tanto un personaje, llevamos esto como que medio en la sangre. Nos criamos escuchando esta música, nuestros padres, y nos criamos en rancho, entre caballos y eso. Y aprovechamos este mejor momento que el regional mexicano está muy bien posicionado para formar esta agrupación. Coincidencialmente, él es mi hermano, somos todos del mismo pueblo y nos conocemos hace mucho, y o sea, desde hace tiempo. Todos estamos en la misma onda. O sea que esto es regional dominicano, así no es. Mexicano. Pero pueden arrollar a la arrolladora Val del Limón y hacer limonada con ella, porque suenan súper bien como cualquier agrupación de corrido profesional que llega directamente desde México. Y de hecho, han hecho algo muy novedoso, Magnolia, y es que están promocionando un sencillo que fue muy popular en bachata y lo llevaron a este terreno. El hombre de tu vida. Así es. Cuéntenme de eso. Eso es. Lo que pasa es que la bachata se parece mucho en la letra y en el amargue. Eso es tequila. Y ya tú sabes, a la regional se parece mucho. Decidimos a adaptar nuestra música, hacer un LP de bachata, hacer bachata, y llevarlo a regional mexicano. Sí. ¿Pero solo van a estar presentando bachata? No, no, o no. ¿El repertorio es tenemos masa? Letra inédita. Hay muchas cosas, pero primero vamos a lanzar lo que son los 6 temas de bachata a regional mexicano. Yo quiero que tú sepas que yo vi esa agenda, Magnolia, cargada. Nada más en agosto tienen un break hasta ahora. Así bueno, es. Y a propósito de compas, hemos visto, por ejemplo, exponentes súper famosos mundialmente como Bad Bunny, que no tiene o no tenía ninguna vinculación con los géneros mexicanos, gruperos, y tiene un tema ahora súper pegado. Ustedes, por ejemplo, que están lanzando su agrupación en este momento con un concepto similar, ¿con quién les gustaría de repente tener alguna colaboración? Estamos abiertos a todo. Sí, estamos abiertos a todo, en verdad. O sea, no se encasillan con exponentes ni géneros de ninguna. Todo lo que papá Dios mande le damos. Onda. Sí. Bueno, pues ya saben, los chicos están abiertos a las invitaciones para colaborar. No importa el género, ustedes se desenvuelven bien en cualquier merengue, bachata. Así es. Pero nítido. ¿Qué tiempo tienen trabajando ya? Nosotros empezamos a ensayar en noviembre, ¿verdad, Anthony? Noviembre. Dale, dale. Buen día. En primer lugar, buenos días para todos los televidentes y todas las personas que sintonizan esto a través de las redes sociales. Agradecer la invitación que nos hicieran a este espacio y estamos muy agradecidos del recibimiento que nos han tomado. Nosotros iniciamos en noviembre, hicimos algunos ensayos para tratar de montar algunos temas, pero subimos un video a las redes sociales y las personas iniciaron a llamarnos y en diciembre no dimos abasto y tuvimos que continuar en enero, febrero, y aún tenemos la agenda llena porque somos el único grupo dominicano que toca música regional mexicana, que tocamos corrido tumbado, corrido sierreño, corrido de tiempos atrás y tiempos ahora, ranchera, y le hacemos un excelente show en vivo. Creo que por eso tenemos siempre la agenda llena. Está súper interesante y mencionabas que todos son músicos. Me gustaría conocer, y el público también, qué instrumentos toca cada uno, cuál es su función dentro de la agrupación. Iniciando por aquí, mi nombre es Joel, toco bajo en la banda. Mi nombre es Anthony, soy cantante de la banda. Argenis, cantante, productor y acordeonista de la banda.
Efraín, soy cantante y también toco un poco de guitarra y compositor también. O sea que todos ahí se desdoblan cuando están en vivo en las actividades. Hay que también destacar que me cuenta producción que ustedes nos van a acompañar en vivo en el programa, en el Así estudio es. Próximamente sí. Para también cantar con nosotros. Claro allí. Que sí, con la banda. Ellos son manguceros, nos lo confesaron fuera del aire que claro. Son manguceros. Como tiene que ser, como tiene que ser. Y lo interesante de esto, señores, es que de repente uno piensa, Magnolia, que en República Dominicana ese tipo de música no se consume. Sí. Y ellos están demostrando que es todo lo contrario. No, y la verdad sí está muy pegado el género, sí. Pero es toda una sorpresa tener en República Dominicana una banda con el concepto regional mexicano que, señores, está a golpe de una llamada para una actividad. Usted lo consigue muy rápido, aunque dicen ellos que la agenda está bastante llena. Se saca, sí, pero le hacemos una brecha. Se saca un espacito. Se hace el espacio. A propósito de esa agenda, ¿dónde es la próxima actividad que tendrán para compartir con el público? Mañana estamos en aquí en Santo Domingo, cerca, en un rancho de caballista, cumpleaños de Tony Chen. El domingo estamos en Monte Plata, otra fiesta de caballista. El lunes Santiago. De caballos. Y el jueves Santiago también. ¿Cómo se llama el lugar? El Patio Monumental, Santiago de los Caballeros. Y el sábado vamos a Miches. Sí, patronal de Miches. Caballista también. Para que veas que no tienen break, como tiene que ser. ¿En serio? Como tiene que ser. Y para que ustedes tengan una idea, si no conocen todavía de la agrupación Los Compas, yo les voy a pedir que nos canten un corito a capela, aunque sea un corito de una de las canciones. Ayúdennos ahí. A ver. Que soy un hombre malo, que me gusta. Vamos de nuevo. Ahí. Claro. Ok, de nuevo. Que me gusta el trago, me gustan las mujeres. Y tú no me haces caso, mi amor, que no le haces caso. Ay, Dios, por siempre te amaré. Lo que diga la gente, me tiene sin cuidado. Siempre te llevo en mi mente, solo sé que te amo. Arre. Bien. Yeah. Ay, están sufriendo, háganle caso, no sean así. Yo me imagino que la mayoría de las canciones que ustedes interpretan son de sufrir, ¿verdad? Porque eso es lo que anda, va con el regional. Anda por ahí todo, ahí hay de todo. Sí, esta es una música que es para beber romo, entonces... Los hombres bebemos con amargue, no tequila. Creo que se beba con alegría, brincos, con felicidad. Amargado. Ustedes saben quién bebe con gusto, así como cocina. Nuestro chef Joe, a quien le vamos a dar paso. Chicos, gracias por acompañarnos. Gracias. Recordándole para que nos sigan en las redes, Los Compas con K, @ Los Compas con K. Y para contrataciones, 849-631-4396. Para que no quepa duda, Chef Joe, póngase en onda, escuche a Los Compas y dése su comidita con su traguito a la mano. Y traiga algo para acá también. Importante.